Muy buenas gente, bienvenido a tu canal favorito, novelas y series turcas en español. El día de hoy ya les tenemos el avance del capítulo 33. Bueno, este ya es el segundo avance. Entonces les vamos a explicar más a detalle qué va a poder o qué vamos a poder ver en ese capítulo 33 de Senkal Kapimi. Te invito a que te quedes a ver todo el video porque va a haber muchas sorpresas, así que ponte cómodo que aquí te dejo con las mejores escenas y sobre todo con la mejor explicación que vas a poder encontrar. Comenzamos con este avance. Vaya sorpresas que se nos vienen en este avance de Senkal Kapimi, pero sobre todo pues vamos a poder disfrutar uno de los más esperados avances, no con buenas noticias, sino con más pláticas, más charlas que van a poder o van a definir el rumbo de este sentido de la serie, de la mejor serie turca que hasta ahorita hay, la de Senkal Kapimi. Así que ahorita te estaré contando todos los detalles acerca de estas escenas que estás viendo ahorita, porque están muy interesantes y nos van a dejar mucho de qué hablar. Así que ponte cómodo que aquí te vamos a contar. Veremos acercamientos entre Eddie y Serkan, pero veremos también charlas entre ellos. Pero en esta cuestión no solo es entre él y ella, sino que hay, como ya lo había dicho en el anterior avance, una persona que los está, pues, tipo espiando o tipo vigilando, que es ni más ni menos que Selin. Pero traeremos otras escenas, van a aparecer otras escenas, las cuales van a estar muy interesantes y las cuales vamos a estar detallando aquí. Por ejemplo, unas conversaciones que vamos a estar aclarando en este momento. Como ya les dije anteriormente, va a haber situaciones en las cuales, bueno, primero que nada la conversación entre Eda y Selin. Va a haber esa conversación entre ellas dos en la cual, pues, se van a decir algunas cosas de las cuales ya nosotros, como grandes espectadores y como seguidores de esta serie, ya sabemos cuál es la conversación entre ellos, la cual es Serkan, ¿verdad? El motivo es ese. Pero en cuestión de esta conversación, este prometido de Eda, vaya sorpresa, porque también la amiga, o mejor dicho, la ex amiga de Eda, pues también, justamente la que estamos viendo ahorita, pues le gusta mucho su prometido. Pero también, como en el avance anterior, también a Selin tiene su que ver con él. Entonces, ¿qué hace con Eda ahorita? Pues con Eda está nomás porque ella lo quiere. O sea, porque ella lo quiere, porque ella lo desea, porque en cuestión de que quiere darle celos a Serkan. Pero en otra dimensiones, pues sabemos lo que realmente pretende Eda. Y también esperar a Serkan. Pero no es tan así, no es tan claro. ¿Por qué? Porque cuando ellos dos tienen una charla, que ahorita a continuación la vamos a estar viendo, van a surgir esas dudas entre nosotros. No entre ellos, no, entre nosotros, al tratar de interpretar esas escenas. ¿Por qué los digo? Pues ahorita vamos a ver esas escenas. Mientras tanto, esta amiga o ex amiga de Eda, pues obviamente, ¿cómo se lo interpreta? ¿Cómo lo interpretaría alguien que justamente están usando a esa persona por tal motivo, solo por Serkan? Entonces es obvio su malestar, ¿verdad? Es obvio que en esta plática que ellas dos van a tener, pues ellos dos se van a dejar muy en claro por qué lo está haciendo, o quién le dio permiso, o quién le dio la libertad para hacerlo. Entonces, pero en otras cuestiones también vamos a ver escenas muy bellas.
Pero no solo es eso, porque aquí, al parecer una escena muy bella, pues no lo es. Así es, ¿por qué? Porque era, así lo es. Miren, por así decirlo, estaba muy cerca, pero después de eso, Eda se retira. Pero vamos a ver, o sea, no acaba ahí, no, o sea, no es todo, todo no es mal, porque ahorita vamos a ver la reacción de Eda que tiene al irse, o sea, al ya ir de espaldas, se acercan. Y él de espaldas vea la reacción que tiene ella, así como tipo riéndose, o tipo, pues o sea, que le agradó, pero no lo va a manifestar ahorita. ¿Por qué? Porque obviamente, pues a ella sí no lo quiere. Entonces, va a haber esas circunstancias que vamos a poder estar disfrutando en ese capítulo. Por tal motivo, en el avance anterior, en el avance número 1 del capítulo 33, que yo les había mostrado estas escenas y sobre todo esos acercamientos, justamente es por eso, por ese acercamiento que habían tenido anteriormente, pero que no se habían podido manifestar. Por circunstancias tanto de su ex amiga, tanto también como de Celine, pero lo más importante es que Eda está confundida porque no sabe si realmente Serkan, pues, o sea, realmente la culpa no fue de Serkan, pero veremos si ella se da otra oportunidad, le da otra oportunidad a Serkan y vuelven pues hacer una pareja, ¿verdad? Esa es la esperanza que todos nosotros tenemos y sobre todo que queremos que pasen cosas buenas y no cosas malas. También quiero hacerte una invitación a que te suscribas a este canal y sobre todo que te unas al grupo de miembros que ya está disponible aquí abajo de este video. A un lado de suscribirte, tan solo da en unirte y ya estarás uniéndote al grupo de miembros. Entonces, este avance cierra con una conversación entre ellos dos. Así es, la conversación que todos nosotros estamos esperando, en la cual Eda y Serkan, pues, se dicen realmente, o sea, Serkan le menciona, realmente tú quieres volver a estar conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque Serkan ya está recordando. Entonces ya recordó que ellos dos estaban juntos. Pero veremos cuál es la reacción de Eda, porque ahí se termina el avance. Claro, como es de esperarse, vamos a tener un tercer avance en lo cual va a estar más detallado para ya esperar el capítulo 33, que también te lo traeré con mucho gusto y como ustedes ya me conocen, lo traigo a la brevedad posible. Así que, ¿qué esperas para suscribirte a este canal? Sobre todo para unirte al grupo de miembros y tener muchos beneficios acerca de esta maravillosa serie turca que todos nosotros queremos ver. Así que, disfruten estas escenas. ¿Por qué? Porque vean la reacción que tiene Serkan. Ya entendió realmente quién es Eda o quién fue Eda para él anteriormente. Ya sabe quién es Celine. ¿Por qué? Porque pues ya recuperó su memoria y esperaremos qué reacciones más van a volver a pasar. Pero hasta ahorita son buenas noticias. ¿Por qué? Porque ya tiene muy claro quién es quién y sobre todo ya sabe que pues Eda es realmente la persona con la que él quiere estar. Pero Eda veremos qué decisión toma. Veremos cómo está pensando, veremos cómo influye también los comentarios o las pláticas que ella tiene con su ex amiga, pues también con sus amigas y sobre todo con Celine. Esa charla en la cual pues ellas dos se molestan mucho, pero sobre todo también la influencia que ha tenido Serkan en esto. Quiero que me dejen aquí en los comentarios qué les ha parecido este avance y sobre todo qué esperan para ese capítulo 33 de esta maravillosa serie. Quiero aclarar también que lo traeré a la brevedad posible, todos los avances, todos los capítulos. Así que, ¿qué esperas para suscribirte? Hazlo y disfruta estos maravillosos capítulos. Dile a toda la gente, comparte todo el video, porque tendremos muchísimos más y sobre todo los estaremos, ya saben, subtitulando al español para que todos lo entiendan mejor que nada. Entonces, este ha sido el avance número 2 del capítulo 33 de Zen Calcapimí. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.